En el momento en que decidí comenzar a andar en bicicleta, no pensé en carreras importantes o en ser una gran ciclista, sino más bien en aventurarme, en ir cada vez más lejos. Vengo de familia de campeones, pero lo mío es comunicar. Pedaleando descubrí que la bici no es solo un vehículo o esa compañera que te lleva a todos lados. También es un guiño al medio ambiente y a nuestra salud. De allí nace esta idea de invitar a todo el mundo a subirse a una bici, de generar un movimiento que nos haga más libres. Hoy tengo un compañero de pedal, un campeón con todas las letras, ex futbolista internacional, jugó hasta los 40 años manteniendo un excelente nivel, pero sobre todo una persona simple, querido por propios y ajenos, reconocido por su entrega y dedicación en el mundo del deporte. Pablo "El Cholo" Guiñazú. ¿Cómo venís, Cholo? ¿Cómo te trata el físico desde que dejaste de jugar? Mirá, el físico mío siempre fue privilegiado, fue una bendición, porque siempre tuve incorporada una resistencia un poquito superior a lo que veo que eran todos mis compañeros. No era ningún superdotado, pero sí esa cuestión de ir un poquito más, así que gracias a Dios todavía me siento entero. Se te ve muy bien. ¿Y sumaste alguna otra actividad ahora que no jugamos al fútbol? Sí, la verdad que soy una persona de deportes, así que le he sumado tenis, pádel, básquet cuando me invitan, el mismo fútbol, con los amigos, que es infaltable y lo voy a hacer hasta el último día que pueda. Y lógicamente la bicicleta, que la disfruto mucho y me da mucho placer. Te falta bailar y ya haces todo, ¿eh? No, soy muy buen bailarín también, pero no lo veía como un deporte y sí como una diversión, así que por eso no te lo dije. Lo podés agregar a la lista. ¿Con la bici cómo te sentís? Y con la bici, espectacular. Lo disfruto, lo puedo hacer con mi familia, que es lo más importante y lo más lindo. En esta profesión que he perdido tanto tiempo y tantos momentos, es una cosa que hoy me da placer hacerlo juntos. Yo tuve mi primer bici cuando pasé a tercer grado y habían salido justo las bicis cross, las famosas bicis cross. Y yo al terminar el tercer grado, mi familia, mi papá, mi mamá me regalan la bicicleta y la verdad que es imborrable verla ahí y después disfrutarla todos los días y hacer la coleada, porque las calles de tierra en nuestro pueblo. Y la cuidé tanto esa bici que la agarró mi primer sobrino, que hoy tiene 30 años. Así que mirá, la cuidamos tanto que la pudo disfrutar él también, así que nos fue espectacular. Pasó generaciones de espectacular. ¿Y alguna anécdota así, alguna que te sí, acuerdes? Sí, corridas, caídas. Tengo una caída por una coleada, menos mal que, como te dije, calle de tierra, más que rasparse y no pasó a mayores, pero lloré tanto y no fue por la caída. Si no fue porque se me había rayado un poquito la bici y me había agarrado una tristeza. Con una bici. Mirá lo que así pasa que con la bici. Marcas también. De bici tenemos todo. Marcas de bici tenemos todo. Y contame cómo es tu trayectoria con la bici hoy, a dónde la estás llevando, a dónde te está llevando la bici. Mirá, hoy yo siempre le digo y le trato de pasar a mis hijos que somos privilegiados por vivir en un lugar por ahí cerrado y andamos juntos. Y es un lugar muy amplio que suma kilómetros una vuelta acá, entonces la disfrutamos acá adentro, entrenamos acá adentro con mis hijos, vamos, llegamos, 2 kilómetros más, uno más, entonces la aprovechamos y la disfrutamos acá, así que realmente le sacamos el jugo y mucho. ¿Y en la ciudad la estás usando? ¿Te gustaría que hubiera más ciclovía? ¿Te gustaría ir a la cancha todos los días en la bici y volver? ¿Qué pensás de eso? Sí, me encantaría, porque por ejemplo, mira, a mí me toca estar bastante cerca del predio o de la boutique. Uh-huh. Y me encantaría ir en la bici. O el que tiene que salir a trabajar,
que pueda ir en su bici, porque realmente es importante, sería espectacular hasta para nuestro medio ambiente. Uh-huh. Entonces sí, siempre a favor de las ciclovías y esperemos que, bueno, con tantas obras también que Córdoba realiza, se pongan las pilas en el buen sentido, porque realmente para la gente le haría muy bien y yo creo que saldríamos un poquito de lo cotidiano. Y aparte, sobre todo, yo siempre digo, ir en bici a algún lado todo es salud por sobre todas las cosas. Ahora sos parte del cuerpo técnico de Talleres. Háblame de tu vínculo con el club. Sé que es un vínculo muy especial que tiene que ver con tu viejo, con tus raíces. Contame un poco ese arraigo que tenés con Talleres. Sí, la verdad que hoy volver al club después de haber dejado la práctica profesional del fútbol me da mucha alegría, porque cuando decidí venir, que realmente era un sueño alimentado desde años atrás con mi viejo, porque mi viejo era hincha de Independiente, así desde chico, pero él siempre me decía, dice, vos tenés que terminar en Talleres, dice, es imposible, dice, que como cordobés y todo, hayas dado una vuelta linda en el fútbol, los años pasan y no hayas jugado en el fútbol nuestro, en el fútbol cordobés. Y lo íbamos alimentando en esa nochecita de 1 de la mañana después de un partido, las conversaciones con mi viejo. Y mi viejo me decía, si se da la oportunidad, tenés que volver a Talleres. Y así fue. Mi viejo ya no estaba, ya le había tocado partir meses antes. Entonces dije, voy porque ya es un desafío, es algo que lo alimentamos tanto con mi viejo y lo voy a enfrentar, lo quiero. Y acepté venir. Vine por 6 meses y me terminé quedando 3 años en actividad todavía profesional. Por todo el cariño, por toda esa cosa que me da la gente, que yo le digo cariño, pero es afecto. La gente siento que me cuidó desde que llegué, porque llegué y la pasé mal, con una fractura en la mandíbula. Entonces mucha gente mismo me defendió en ese momento, con 37 años, sin conocerme como persona, y sin conocerme adentro de la cancha a los 37. Entonces el desafío para mí ahí se agrandó y lo agarré más fuerte todavía. Y la gente me cuidó mucho desde el primer día y hasta el día de hoy que estoy con vos acá, la gente siento que me cuida, que me da ese afecto, ese abrazo, esa palabra de aliento, esa palabra de que me llena de satisfacción. Así que bueno, realmente intenté devolverles todo adentro de la cancha y también afuera, porque uno no se da cuenta, pero es una persona en que por ahí un chico se puede fijar, un adulto también. Entonces pasamos a ser como guías a veces, no es que queremos ni nos sentimos guías, pero pasa así. Entonces adentro y afuera intenté y sigo intentando dar lo mejor de mí como persona, porque realmente se los debo. Qué lindo es tener tan presente el lugar de donde venimos o con el que nos identificamos. Ese sentido fuerte de pertenencia a lo que nos hizo, nos hace felices. Nuestro planeta nos da todo lo que necesitamos. Es hora de retribuirlo cuidándolo. Tal vez andando en bici sea un buen comienzo.